Un saludo. Hoy vamos a intentar ordenar todos estos fulares. Aquí hay fulares, hay pañuelos, hay pasminas, hay alguna bufandita más de invierno. Entonces, lo que voy a intentar es ordenarlos para tenerlos todos a la vista y no tengamos cada vez que necesitamos una prenda tener que andar revolviendo todo el cajón. Aquí hay un montón de fulares. Yo es que soy una fanática de los fulares, siempre en invierno suelo llevar uno puesto en el cuello y entonces pues tengo, la verdad, tengo mucha cantidad y voy a intentar meterlos todos en este cajón y vamos a comenzar. Los voy a sacar todos. Aquí hay de más gordos, más finos. Habéis visto que es un cajón, es bastante larguito, pero bueno, un cajón normal. Los voy a ir poniendo por ejemplo, los más gordos los voy a ir poniendo en principio, Yo lo que hago es esto, los doblo. También los podemos hacer en rulo, pero yo los suelo poner así. Vamos a ir poniendo los más gorditos, Estas que son más de invierno, pues los vamos a poner aquí. Este también. Doblamos. Ahí. Estas son bufanditas también de invierno. Luego en estos huecos que nos quedan aquí los vamos a aprovechar también, Vamos a ponerlo así. Ahí, así. Aquí también tenemos alguna más gordita. Y vamos a hacer lo mismo. Las vamos a luego aprovechar estos espacios. Entonces, por ejemplo, aquí que nos queda un hueco, pues metemos esta. Así. Esta también. También las podemos poner por colores, Pero bueno, yo las voy a poner ahora así. Tenemos otra también que es pequeña. Ahí. Vamos buscando las gorditas. Esto ocupa mucho espacio, y si no se aprovecha, pues necesitamos como dos o tres cajones. Y de esta manera, esta como es más pequeñita, la vamos a poner así, aquí. Bueno, voy a seguir ordenando y doblando y vamos viendo cómo queda. Bien, pues hemos terminado de colocar todos nuestros fulares, fulares de noche, fulares de día, pasminas y bufanditas, algún chal y eso. Entonces, bueno, pues yo lo que he intentado es que tengamos en el menor espacio posible, tengamos las cosas y así tenemos más cajones disponibles. Y bueno, lo principal de todo es que los vemos en cualquier momento y cogemos el que nosotros necesitemos, sin tener que andar revolviendo los armarios. Los armarios a mí me gusta, pues dentro de lo que puedo, tenerlos ordenados porque así nos facilita mucho a la hora de tener que coger una prenda, ¿no? Yo espero que les haya gustado. Es una cosa muy simple, pero la verdad que es muy práctico. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.